Bueno, yo soy Luis Gilbert Maldonado González, me presento como me dicen el Jimmy. Mi vida ha sido bastante feliz. A pesar que soy un alcohólico empedernido, todavía no me ha dado las cirrosis hepáticas. Cuando yo empecé a beber, mi vida fue muy sufrida. Hasta el momento soy alcohólico empedernido. Tomo noche y día, ya llevo 60 meses tomando día y noche, señores presentes, por el amor de una mujer. Bueno, todos dicen, mujeres hay muchas, pero mi amor fue único. Y por eso bebo, señores, amigos, señoritas, caballeros, todos los que me escuchan en este diálogo que hablo con ustedes. Por eso bebo, señoritas. Tengo 40 años. Mi vida ha sido bastante triste en este momento de andar compartiendo el alcohol. Si este no tiene bien. Yo fui buen trabajador en los tiempos. Ellos, ¿qué resulta? Que yo me separé de mi señora. Me puse alcohólico. Hace como 8 años y sigo en la misma. Y yo no me arrepiento de estar tomando. El trago es más fuerte que el amor. Porque el amor de repente uno es traicionero. Es traicionero. ¿Por qué? Es traicionero. ¿Por qué? Porque la señora de uno lo caga y uno tiene que tomar con el trago. ¿Y quién es más fuerte? El trago, la señora. El trago, mi amigo. Por eso te estoy diciendo estas palabras. Y no lo mando a decir con nadie. El trago es más fuerte que el amor. Me gusta el chupacabra. Y tomo todos los días, para que sepa. Yo soy alcohólico. Y eso es lo que le hablo a usted. Todos los buenos amigos del pueblo de Los Arnechea, que somos nacidos y criados aquí, que nunca somos delictuales, solamente nos gusta el vino por una causa de amor. Y espero que tomen bastante, bastante pensamiento. ¡Hasta que la muerte nos separe! Que se usa por día domingo en la bastante pensamiento. ¡Hasta que la muerte nos separe! Bastante pensamiento. ¡Hasta que la muerte nos separe! Y eso es, y uno tiene que tomar con el trago. Somos unos lindos amigos. Y no queremos que los niños lleguen a la misma que lo estamos los dos. No. Somos un ejemplo. Eso no queremos. ¿Qué ejemplo tenemos? Momento. No. Somos un ejemplo. Eso no queremos. ¿Qué ejemplo tenemos? Momento. Somos un ejemplo. Eso no queremos. ¿Qué ejemplo tenemos? Momento. Muchas veces dicen los carabineros, ¿por qué están estos niños aquí? Bueno, estamos tomando para que los niños cuando los vean no se metan en este error. Para que ellos aprendan el pizarrón, que nunca sean como nosotros. Y nos despedimos y que les vaya súper bien. Bien. Adiós. Que les vaya. El pensamiento, que se cuiden, los amamos y los queremos mucho. Y voy a ser el Jimmy que siempre quiso mi madre.